Cada giro de la estrella le da cuenta. En el capítulo anterior de nuestro programa, vimos cómo el sueño de 10 ciclistas se volvía una realidad al competir en el Clásico RCN. Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá sirvieron de escenario para las tres primeras etapas en las que los deportistas demostraron los resultados de una dura y constante preparación. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Rodando por un Sueño. El Clásico RCN sigue con sus hazañas, historias y esfuerzo de cada deportista. En el siguiente tramo veremos la alegría de uno de nuestros representantes juveniles. Quédese con nosotros. Las charlas técnicas tienen como objetivo evaluar el rendimiento de los pedalistas y buscar las oportunidades para ganar una etapa. En el caso de nuestro equipo, las escapadas pueden resultar una buena estrategia a la hora de conseguir la meta. Una jugada que se arma de 7 o 8 corredores, después queda uno, quedan 7. Ningún corredor de nosotros allá, entonces yo no sé a qué vinieron aquí, andaba en un grupo, andaba en un grupo. Y si no aprovechan etapas como esa, como la de hoy, o la de mañana, para andar a caer en las pulgas, hermano, ahí para adelante ya no tienen ninguna opción de ir nada, porque después de la línea, después de la llegada a Medellín, Manizales y Medellín, o sea, si no aprovechan esas dos etapas para meterse en fuga, se deben nombrar y hacer algo de publicidad y estar allá, no hay nada, hermano. Bueno, poder en fuga hay que estar bien ubicado, bien adelante, para poder estar atento y para poder estar metido en la carrera. ¿Qué le he dicho todos los días? Vinimos a meternos a la carrera, no andar en un lote. Para estar metido en la carrera hay que estar adelante, ¿para qué? Para poder ver las fugas, para poder caer a ellas. Que uno cayó a una fuga y la cogieron, pues entonces es que hay otros 8 para caer, otros 7. Que no, que esa fuga se dañó, ahí quedan otros 6. Que se dañó, ahí vuelven y quedan los dos primeros con los otros 5. O sea, bueno, pero la tenemos que buscar porque a nosotros no nos van a coger. Venga, a ver, mijito, que aquí lo vamos a hallar en la fuga. No, mi hijo, aquí queda pellizcar y a meter allá. Yo veo que en esa fuga va a corredores menores que ustedes, peores que ustedes, que andan menos de la. O sea, no corredores más que ustedes. Pero los mandan a través pellizcan y le ponen a morir la que era eso. Si no la ponemos, hermano, estamos ya donde el berraco. Hay que ir con ánimo, con motivación, con ganas. Los que están lejos de la general, hermano, la carrera no ha acabado. Se presta, hay etapas, estas dos etapas se prestan para que ustedes se muestren, para que hagan algo, para que estén en fugas y le muestren al patrocinador que ustedes vinieron al clásico. Pero hay que hacerlo con ganas, con decisión, con determinación, con ánimo, hermano. Si yo aquí voy, me están dando todo aquí, voy, ¿qué problema tengo? Primero es que hay que aprovechar cada momento en radio, en donde pueda, para nombrar a los patrocinadores. Los patrocinadores son obvios, pero a veces se nos olvida, porque como a veces son tantos, entonces de pronto recuerden la camisa, la tienen puesta. Ah, muchachos, en la zona de alimentación, nosotros vamos a abrir la zona de alimentación. ¿Cómo la vamos a abrir? Vamos a entregar primero desayunos y la segunda, cuando pasemos dentro de la misma zona, vamos a entregar el agua y el Gatorade para que estén en la jugada. Pero lo único que tengo para decirles, muchachos, es, hermano, que le pongan amor y garras a esto. Que yo no quiero ver, hermano, jugar de 8 y 10 corredores, hermano, y para ninguno de ustedes, yo no estoy haciendo que en el grupo. Y ustedes dos ya lo tienen muy claro. Bien atentos a esos muchachos allá. ¡Cogimos!
cada vez más apasionante. 180 kilómetros tiene la etapa entre Firavitoba, Boyacá y Tocancipá, Cundinamarca. Aquí se mezclan la exigencia de los patrocinadores y el ánimo de figurar de los corredores de Rodando por un Sueño. Mi nombre es Luis Alfonso Celi, técnico del equipo GW Shimano, y agradecer a toda la gente de Rodando por un Sueño por esta bonita idea. Edgar Restrepo. Este corredor, nacido en el municipio de Valdivia, Antioquia, pasó de trabajar en el campo a competir en una de las carreras ciclísticas más legendarias de nuestro país. He tenido épocas buenas y épocas malas como todo deportista, pero me ha ido bastante bien hasta el momento. Desde que uno no le pase ningún problema extraciclístico, que lo deje lesionado, pues por el momento me ha ido bien. No, la vida de un deportista es muy dura, porque todos los días cambiando de hotel, la carretera, los mismos compañeros, eso se va volviendo muy monótono. No, la alegría inmensa cuando uno pasa por los pueblos que le tiran flores, los aficionados que lo animan a uno, eso le da una alegría inmensa a uno de seguir adelante. Porque trabajo en el campo y me toca ordeñar vacas en mi finca como cualquier campesino. Para mí el ciclismo lo es todo, porque es lo que más lo que me ha gustado desde niño. La admiración por el equipo de Rodando por un Sueño se hace creciente. Ahora el reto es entre Bogotá e Ibagué, con más de 217 kilómetros. Eusebio Unzué, gerente del equipo Movistar Team, es un referente a la hora de hablar de triunfos en el ciclismo. De su mano, muchos deportistas han tocado la gloria. Es el caso de Miguel Indurain y Pedro Delgado en el Tour de Francia. Soy Eusebio Unzué, manager general del equipo Movistar Team, y
bueno, pues encantados de colaborar para vuestro programa, vuestro reality Rodando por un Sueño, que en este deporte puede ser realidad. Sobre todo lo que tenéis la fortuna de tener, lo más importante, que es el material humano. Que eso no lo tiene el país en el mundo de la manera que lo tenéis aquí vosotros, sinceramente. Lo demás, yo siempre digo, a nuestro deporte en Europa, ¿quién lo puso en valor? La televisión. Edison Gómez. Dedicación, constancia y disciplina definen a Edison Gómez, nacido en San Vicente. Estas características, sumadas a su gran talento, lo hacen una gran promesa para el ciclismo colombiano. Un amigo me informó sobre el reality que ha salido por el periódico El Colombiano. Entonces yo vine a la Liga de Ciclismo de Antioquia y pregunté en qué consistía el reality. Me dieron la información y que era para correr el Clásico RCN. Yo estaba muy interesado en correr el Clásico RCN para mostrarme, para ver en qué nivel estaba, para hacer todo lo mejor posible. Pues una experiencia muy bonita, porque estamos con muchos ciclistas que veníamos de malos ratos, de no estar en equipos, y dando acá la oportunidad de volvernos a mostrar y volver a surgir en el ciclismo. Lo que más me ha gustado es el trato tan bueno que nos han dado en el equipo, que no nos han puesto pues tanta presión, y el compañerismo, la forma de correr y de dirigir del entrenador Gabriel Jaime Vélez. Pues la afición colombiana del ciclismo es buena. La gente sale a las carreteras a ver la carrera, especialmente cuando ya estábamos hoy de locales, que uno ve
familiares y amigos, conocidos, es una motivación grande y uno se siente muy, como muy halagado, como un compromiso, como uno piensa, por ahí si va a desfallecer en algún momento, uno piensa, no, allá están los amigos esperándolo a uno, viéndolo, entonces uno, la familia, no puedo quedarles mal, entonces uno, es una motivación grande, sí. Pues el ciclismo es un deporte muy duro. Los jóvenes que están empezando, pienso que lo tomen como con calma y ya van mirando. Si tienen condiciones, pueden ir ensayando, y si les gusta y tienen condiciones, ponerse a competir en la juvenil, en las categorías inferiores, y van ascendiendo. Si no, igualmente el ciclismo como deporte es muy bueno. Es Álvaro Mejía, quiero enviar un saludo y un abrazo especial a todos los deportistas ciclistas del Clásico RCN, especialmente a los de Rodando por un Sueño. Llegamos a la sexta etapa, Ibagué-Génova. El equipo está más fusionado en los intereses de un buen desempeño. Los invitamos a ser parte de este sueño y de la emoción de este tramo. Sí, hasta corría la etapa Ibagué. Pienso que hay dos corredores que han hecho un muy buen clásico. Como el caso de Jefferson Rueda, que hasta hoy es el líder sub 23 y ha hecho una gran carrera con mucha motivación, muy metido en ella y con una ambición, con una gran ambición. ¿Cuándo será la reunión? El que quiera correr el trail puede terminar el trail por SN, tiene que superar esta etapa. ¿Cómo la tiene que superar? Metiéndose bien ubicado en el grupo, porque si se van a ir a cerrar el grupo, todo el que va aflojando lo corta, o usted lo mochó, y entonces usted ya quedó mochado. Palomas y allá arriba está el lavadero, que son los últimos 10 kilómetros hacia arriba. Bajamos abajo acá, a la acá. La carrera me subió a mí, me llevó ahí. Ahí tengo que seguir porque es que la baja también es carrera. Vamos, muy bien, vamos, sin desesperarse, vamos. Sin desesperarse que usted ahí va con ellos, vamos. Se vuelve con esa rodita ya, vamos. Van a ingresar corredores nuevamente al grupo.
En la etapa anterior, el descenso de la línea rumbo a Cajamarca representó para los deportistas un obstáculo difícil de superar. El riesgo que se corre en estos casos aumenta las probabilidades de tener un accidente. Yo me fui muy brutal contra ese muro. ¿Dónde no está el muro? ¿Sabes qué? Aquí no, oye, aquí no me pasó nada. Y le pegué con las gafas aquí, tran, y volaron esos lentes y se partieron las gafas. Y lamentablemente me tocó retirarme por un dolor acá en la cadera. Yo espero que no sea nada malo. Julián, este espontáneo deportista de 21 años es el encargado de ponerle picante a la convivencia. Con sus chistes y ocurrencias ha logrado relajar al equipo en momentos de tensión. Cuando uno está relativamente sin equipo es como sin nada, porque en el ciclismo hay muchos gastos, en el ciclismo hay muchas carreras, hay muchos obstáculos. Entonces, al uno estar sin apoyo de un equipo, está uno sin el apoyo de los uniformes, de las bicicletas, del masaje, de los mecánicos. Entonces le toca a uno, por parte de uno, conseguirse eso. Y creo que la mayoría de todos los que estamos, de todos los que nos presentamos en este reality, no teníamos la oportunidad de tener todo eso. Agradecerle a mi Dios y a mi familia, que siempre han estado conmigo, siempre me han ayudado, me han colaborado. Cuando he caído siempre me han levantado. Y siempre el apoyo esencial es mi papá, mi mamá, mis hermanos y Dios, por principal Dios. Por hoy llegamos al final de Rodando por un Sueño. El siguiente capítulo tendrá ingredientes inesperados, emociones encontradas. Hasta la próxima. En el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no, cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciben.